Calientitos TV llega a ustedes gracias al auspicio de Joyería Alexandra, Salomé García, la dama del amor y la buena suerte, G Boutique Online, Óptica Valenti, Importadora Martina, el eléctrico, Restaurante Donde Rossi, Let's Go Pro, líderes en transmisiones audiovisuales. Muy buenas noches, es jueves, no te aburras, no te aburras. Hoy tenemos un programón, temas muy candentes, que definitivamente más de cuatro se van a ir hoy a la paila. Algunitos por ahí de no creer. ¡Imbécil! Y otros que tienen su cualquier lacito. Pero bueno, en todo caso, este programa siempre llega gracias a ustedes porque tenemos los mejores auspiciantes del mundo, querida Soraya. Gracias. ¡Soraya, Soraya! ¡Se me salió! ¡Soraya! ¡Le traiciona la conciencia! Pues a usted también, que no le traicione su conciencia, porque al momento de regalar algo tiene que ser muy especial. ¿Y dónde lo encuentra? En Joyería Alexandra. Ellos están ubicados en la ciudad de La Guayacana, pero en redes sociales nos encuentra como @joyeriaalexandra1. Se acerca San Valentín y tienes que dar ese regalo espectacular, maravilloso, divino a esa persona especial, y ellos tienen listo ya el regalo para ti. Solo tienes que contactarlo y seguir. Recuerda que si también quieres hacerle mantenimiento a tus joyas o reparación, ellos son los indicados. Las menestras de Paola. Si usted quiere comer delicioso, entonces usted tiene que visitar el Morlazo de Paola Maya, porque aquí tenemos las más exquisitas costillas, chuletas, pollo, carne, todo lo que desees con respecto a moros, arroz con menestra, el sabor de esa menestra, insuperable sabor de la abuela. Así que te invitamos y te esperamos con los brazos abiertos en Argentina 2606 y Abel Castillo. Y también al mediodía tenemos almuerzos. Come como en casa, esa sazón criolla de casita la tienes en el Morlazo. Argentina 2606 y Abel Castillo. También puedes pedirlo a domicilio al 098-240-4472, @elmorlazo de Paola Maya. Ya que comió, tiene que ir a vestirse bien. Por siempre, ¿dónde? Por supuesto. Y si comió demasiado, mira, con las chaquetas, tú te tapas todo eso que comiste en exceso y te vas a ver maravillosa. ¿Cómo encuentras esas chaquetas? Fácil, solo vas a @SorayaGuerrero_oficial o @SorayaGuerreroM. Pide tu chaqueta para que te veas así, tipo empoderada, totalmente divina. Tú siempre tienes que andar muy bien vestida. En la ropa más sencilla le pones una chaqueta y ya, cambió tu look, resaltas y te vas a ver espectacular. Recuerda que no importa el lugar donde te encuentres, nosotros te la hacemos llegar a nivel nacional. Solo pide tu chaqueta que te la entregamos ya. Puesto. Si no quieres realmente una chaqueta, pero estás buscando algo más tipo de playa, carteras, zapatos, todo, todo, todo lo que tú realmente necesitas para esta temporada y gozártela divinamente, lo tiene G Boutique Online. Los pantalones bien gozos. Los pantalones totalmente, tanto el que carga Aura Arce esta noche y el que cargo yo son de G Boutique Online. Si le gustan nuestros jeans, simplemente ustedes van a la cuenta y lo piden en G Boutique Online. Mire qué espectacular. Gisela Correa está haciendo los en vivos noche a noche y no se puede perder porque hay unas promociones y una moda que solamente ellos tienen. Desde la Yoni a la comodidad de tu hogar, G Boutique Online. Soy la Madame Salomé García. Realizo rituales especiales y sagrados para parejas con problemas o para esa persona especial. Los amarres de amor son ideales para esa persona especial que aún no te ha correspondido. No esperes más tiempo ni sufras esperando el amor de tu pareja. Rituales de alejamientos son especiales para las personas que tienen problemas con su pareja, debido a terceros, ya sean amantes, esposos, familiares o personas que afectan tu relación sentimental. ¿Sientes que nada sale bien en tu vida o que alguien te tiene envidia en tu trabajo, tu familia o tu amor no es como antes? No sufras más. Invócame para ayudarte a liberarte de los males y que entre el bien a tu vida. Estoy ubicada en la ciudad de Guayaquil
y puedes invocarme al 099-316-0435. Bueno, un tema que realmente yo creo que a más de uno nos va a causar un poco de rechazo, y sobre todo cuando se habla de temas de paternidad sobre adolescentes, jóvenes, niños o adultos, creo que a cualquiera le parecerá un tema descabellado. Pero para que ustedes entiendan por qué de entrada yo manifiesto mi malestar, es sobre el tema del hijo de Troy Alvarado, que se sigue hablando el tema de su paternidad, y en este caso quien se manifiesta es su hermana. ¿Pero veamos cuál de los dos hijos? ¿El de Adriana o el de Pamela? El mayor. Ah, ya, ok. Y mis amigos de los hackers, me encuentro aquí con la doctora traumatóloga deportóloga, o sea, deportiva, Tania Alvarado. Ella es hermana de Troy Alvarado, quien acaba de ser nombrada presidenta de la Asociación Guayana. Sí, sí, recientemente hubieron elecciones en diciembre y pues mucho trabajo científico y gané las elecciones. Bueno, definitivamente la felicito, usted es una excelente profesional, pero a todos nos sorprendió, señores, cuando nos dejó con el ojo así. Primero, porque lanzó a las redes sociales algunos asuntos personales, pese a que usted siempre decía que era necia a las redes sociales. Sí, en realidad, como familiar de alguien de la farándula es un poquito complicado, pero he sobrevivido en el intento. Y vamos por parte. En primer lugar, se cuestionó mucho a través de las redes sociales y a través de familiares y todo, de que el hijo que tiene Troy con Ariana, Troycito, no era hijo de él. Inclusive se hizo una prueba de ADN que se la jugó y se dijo, ¿sabes qué? Esa prueba puede ser trucha. En realidad la hicieron para callar bocas, porque no había duda de eso. Y una prueba de ADN, como le expliqué en las historias, no es algo que tú puedas falsificar. Pero mi querida amiga, nos quedamos también con el ojo así cuando usted ya prácticamente sacó a la luz un secreto a voces que se decía que el primer hijo pues, de Troy no era de él. Y usted lo dijo, mi mamá y yo lo sabíamos, pero lo aceptábamos. Claro, o sea, en realidad no nos metíamos. Eso de aceptar o no realmente no era un tema nuestro. No nos metimos y como Troy lo dijo, él lo crió. Y padre no solo es el que engendra, sino que lo cría. De hecho, lo quiero muchísimo a mi otro bebé grande. Estuvo compartiendo un tiempo conmigo en mi casa, conozco de sus sueños, de su todo. Lo quiero muchísimo. También, esto es muy difícil para él, porque se sigue sacando el tema cada rato. Y eso es parte también de la manipulación que hay ahí, ¿no? Ahí hay un tema. ¿Manipulación de quién? ¿De parte? De la mamá. A mí nadie me lo contó. Yo estuve ahí, al lado, viendo todas las situaciones que pasaban, las personas que salían, que llegaban, todas las peleas, todo. Yo estuve ahí. Sin embargo, siempre me mantuve callada al margen por el respeto que le tengo a mi hermana, a mi familia. Pero ya son 30 años, pues. 30 años de estar callada, aguantando, y ahora que se quiera dañar la armonía con un bebé recién nacido cuando en mi familia hay felicidad. Bueno, me voy a dividir en tres puntos. El primero, particularmente, rechazo totalmente este tipo de notas. Cuando sucede esto al aire, entiendo a las personas que a veces sienten asco o repudio por la farándula, porque se encuentra con este tipo de situación. Hay una línea tan, pero tan finita que siempre hay que cuidar no pasarla. Porque el respeto siempre tiene que darse, aunque sea una primicia, aunque sea una muy buena nota. Me extraña tanto ver a Reinaldo Vázquez haciendo este tipo de nota, cuando aquí le dio un sulminach, casi se desmaya, casi se muere, cuando simplemente le toparon porque la hija de él se había sentido afectada por los comentarios de Adriana Sánchez en su momento. Me pregunto yo, señor Reinaldo Vázquez, ¿su hija sí es importante? ¿Y el chico al que está afectando con esta nota no es importante? ¿Usted no pensó dos veces lo que estaba haciendo cuando iba a traer esto al aire? La verdad es que me extraña tanto que a su edad y con su experiencia usted caiga tan bajo, porque es una bajeza, desde mi percepción, meterse con un ser humano de esta magnitud que no tiene la culpa. ¿Usted sabe el daño que le está causando a este chico? Tiene por lo menos un poquito
de percepción de lo que está causando. De verdad vale la pena el traer una nota sobre el dolor y sobre todo lo que usted le causa a esta persona. Qué pena. De verdad que se me cayó, de donde se haya subido se me cayó. Para Ecuavisa, un canal de televisión que siempre se ha visto en una línea de respeto. Bueno, hasta ahora es lo que yo tenía la percepción. Que permitan este tipo de notas. De verdad que no lo comprendo. Una cosa es ser farándula y otra cosa es generar este tipo de notas que traen una cola bastante, bastante complicada. Lo que haya pasado en cuatro paredes de estas personas, donde se trata de una paternidad, realmente que merece todo el respeto del mundo. El chico del que se está hablando no pertenece al medio. Ni ha habido una nota donde los padres se estén peleando y hayan sacado ellos, los únicos que pueden sacar este tema, y que lo hayan expuesto ellos dos en redes sociales como para hacernos eco y dar un comentario. Ni la señora que habla ahí le pertenece el tema. Me parece que es una atrevida, y menos mal que quiere mucho al niño, porque no me imagino si no lo quisiera, para que ella salga exponiendo temas como esto. Y el otro cara de tuco, realmente, es porque hay que ser cara de tuco, de coger un tema tan delicado y hacerlo esto. Yo no voy a hablar ni voy a detallar el tema y dar más allá de mi opinión, porque la verdad es que me parece asqueroso, asqueroso, y mi solidaridad como madre para Pamela Palacio y también como madre para el hijo de Pamela Palacio, y de verdad, haciendo farándula, yo sí te pido mil disculpas a ti por toparte con gente de mal corazón que no tienen realmente claro lo que es una farándula. Totalmente fresca, vemos que hasta la voz se le ha... Se le cambió. Es inaceptable. Es que, o sea, como tú lo has dicho, ¿no? Y concuerdo en mucho de lo que has mencionado, el tema aquí es una responsabilidad compartida. No podemos echarle la culpa a una sola persona de tener que hablar o de exponer temas como estos, porque si bien es cierto, todo parte desde el mismo familiar, en este caso la señora, que me sorprende, ¿por qué? Porque ella misma lo dice en la nota, han sido 30 años y durante muchos años, cuando sucedieron supuestamente los hechos, ella lo vio, a ella nadie se lo contó, ella lo vivió, dice en la nota, y decidió callar. ¿Por qué 30 años después tener que salir en televisión nacional hablando de un tema tan, pero tan delicado como este? Y sobre todo, como usted lo ha dicho, de alguien al que usted ama, usted quiere. No parece. Y si usted lo quiere, entonces, ¿por qué hacer ese daño? Porque usted imagínese, póngase en el lugar de ese joven, de ese hijo, que en televisión nacional públicamente se está exponiendo si es hijo o no de alguien. Póngase en el lugar, imagínese que sean sus hijos los que estén en una situación como esa. ¿Y acaso le gustaría que alguien hable sobre un tema tan delicado como este de sus hijos? No, ¿verdad? Si se pudo callar en el momento en que sucedieron las cosas, aparentemente, según lo ha dicho, ¿por qué tener que hablar ahora, después de 30 años? Sí, uno dice, ok, como periodista a veces hay temas que es preferible no hacerlos, que es preferible no tocarlos. Puedo creer que a veces cuando tú eres bastante inmaduro, estás iniciando en el mundo periodístico y tienes la presión de tus superiores que te dicen necesito notas, como lo decían anteriormente, porque así se lo mencionaba. Yo recuerdo a mis épocas mozas en que nos decían necesito mierda, eso nos pedían, necesito mierda, necesito noticias realmente escandalosas, sensacionalistas. Y tal vez en una época como esa podría pensar que te podrías sentir presionado a traer algo así. Creo que ya. Pero hoy por hoy, en el caso de Rey, pues que tiene toda la madurez del mundo, que tiene tantos años de experiencia en este tema, pues sí debió tal vez haberlo pensado un poquito mejor. Yo respeto muchísimo su profesionalismo, respeto mucho sus años de experiencia, pero creo que a veces sí hay que meditar ciertas cosas. Y más aún hoy por hoy, que las leyes han cambiado, que todo es tan diferente, sí me llama la atención que un canal tan serio permita que esto salga de esa manera al aire también. En todo caso, parte desde la persona que se atreve
a dar una entrevista hablando de temas tan delicados como eso. Eso también iba a tocar yo, Paola. Voy a ser corto en lo que voy a decir. Más allá de que el rey genere esta noticia o no, para mí la culpable es la señora. Si el reportero va y te dice, quiero preguntarte de esto, a veces los reporteros te engañan, que van con un tema y resulta que te preguntan otro. Pero está en ti si respondes o no lo que te están preguntando. Pero aquí la señora... Perdón, que esto se reproduzca. O sea, no estoy de acuerdo porque, como usted lo mencionó hace un momento, Reinaldo también hizo un show aquí que se desmayaba porque la hija... Para eso está un director de contenido. El director de contenido del programa es el que decide lo que va o no va. Esto sí puede ir, claro. Esto no puede ir. Yo en mi época tenía un director de contenido como Aurio Bermeo, que creo yo... Noticias como estas no me las hubiese dejado. Pero sí, ¿por qué causarle daño a este chico? ¿Por qué causarle un daño? Pero o sea, para mí la señora que toca este tema otra vez, ya lo menciono. Reinaldo va y la entrevista, pero ella ¿para qué abre la boca? ¿Para qué tocar este tema? Si Reinaldo no llevaba esa nota, ¿qué iba a mostrar? Nada. Para mí ella era culpable. Si 30 años se tragó la noticia, ¿para qué viene a abrir la boca acá? ¿Qué va a cambiar lo que usted diga? El dañar a una persona, porque su comentario lo que ha hecho es dañar la integridad de una persona. Mira, en un análisis total, no, yo coincido. Yo creo que todos coincidimos que aquí la única persona que tenía la responsabilidad de hablar o no, sencillamente era la hermana de Troy Alvarado, en un tema que no le compete, no, que es el periódico de ayer, que lleva más de 30 años oculto, y si los problemas que existieron en su momento no se pudieron sanar, hablarlos ahora no viene el caso, porque cada quien ya hizo su familia y cada quien está viviendo su propia vida, ¿no? Me parece súper delicado y súper horrible que la honra de una persona, la imagen de un joven, tenga que ser expuesta de esta manera para que todo el mundo empiece a hablar o a hacer cuestionamientos en base a su vida. Yo creo que a la gente le interesa. No, a la gente, pero lamentablemente este tipo de cosas sí le hacen daño a él. Claro. Porque claro, por más que él ya sea un hombre maduro, que él haga en todo caso, haga caso omiso, valga la redundancia, a lo que la gente dice, llega un momento en que tú te sientas y te pones a pensar, ¿por qué se sacan este tipo de cosas para que la gente empiece a preguntar? Y por las redes, porque así no vea el programa. Las redes sociales. Falta un morbo, ¿no? Exacto. No falta un imprudente que se te acerque y dice, oh, no has sido papá de Troy. O que te escriban en redes sociales. Por eso, más allá de mi comentario de ir en contra del señor, de nuestro querido, que lo quiero muchísimo, Reinaldo, más allá de porque... entiendo que como todos en algún momento hemos cometido errores. Exacto, y puede ser que tengamos 30 o 50 años de experiencia, no podemos equivocar, pero aquí definitivamente quien dio pie a que esta situación se hable es la señora. Exacto. En algún momento y ahora pero si la señora no habla, no había que reproducir. Dice, ella quiere dar una justificación, dice que se ha hablado de este tema, pero recordemos, hagamos un recordatorio memoria. De cómo se dio una memoria. O sea, no fue ni Pamela ni fue Troy. Fue la actual pareja de Troy que en algún momento empezó a hablar de estos temas que eran intrafamiliares, que estaban dentro de la familia. Y ella fue que expuso esta situación y fue cuando se le empezó a morbosear en la farándula y donde distintos, incluidos nosotros, empezamos con Pamela en exactamente ese momento, porque iba por a haber ese una tema. Demanda. Ahora, una denuncia. Exacto. Ahora que ella diga que es un tema que eso les puso, o sea, en ningún momento Pamela, siendo la mamá, exacto, va a hablar de este tema tan delicado, que puede ser, o no sé, a nadie le interesa una situación tan delicada y tan interna. Entonces, yo sí quiero hacer un poco, más allá de cualquier cosa, a que todos tengamos un poco de tolerancia, empatía, solidaridad con las demás personas, y estas cosas preferibles para no causar un daño específico, porque el daño que se está causando aquí es un daño específico a una persona, que es el hijo de Pamela Palacio. Aquí no importa al fin y al cabo lo que pueda pensar, por último, como madre uno se siente mal, pero la persona que realmente está siendo avaliada y atropellada es este joven, quien ni siquiera pertenece a la farándula nacional. Creo que hay un audio de Pamela, ¿verdad? Sí. Creo que tenemos un audio de Pamela. Eso lo vamos a ver, vamos a ver mi pauta electrónica. Mi pauta digital, aquí estoy poseída, en este momento me poseí. Somos ya dos. Estoy indignada, Dios por Santiago Castro, no, pero bueno, ahora vamos a hablar justamente de Pamela Palacios, quien se pronuncia, quien no se encuentra incluso en la ciudad, de este tema que está volviendo a ser manoseado en nuestra farándula. Veamos la
Y mis amigos los hackers, continuamos en la búsqueda de Pamela Palacios para que dé su versión acerca de lo hablado por Tania Alvarado, hermana de Troy Alvarado, que da fuertes declaraciones. ¿Aló? Mi querida Pamela, ¿cómo estás? Reinaldo de mi vida, ¿cómo vas? Te escribí, pero yo estoy en Riobamba. Ah, ya estás en Riobamba, con razón que te estuve buscando hoy en tu casa porque quería unas declaraciones tuyas. ¿Cuándo regresas sí, a Guayaquil? No, en tres días, el lunes. En tres días, el lunes, ajá. Ya, ahora dígame algo. Dígame. ¿Qué opinas tú de lo que dijo esta señora Tania, Tania Alvarado, que es hermana de Troy? Hizo un en vivo, hizo y unos chats en los que hablaba que sí, que el hijo de Ariana sí es el bebé de ella, pero que decía que el otro era un hijo que lo quería mucho, el primer hijo de Troy, y daba a entender como que no. Te lo voy a responder a ti y si tú quieres replícalo lo que yo te he dicho, ¿verdad? O que te dé la autorización. Ya. Lo que diga toda esa familia a mí me tiene sin cuidado. Ellos son nulos para nosotros. Ya. Mi hija no tiene papá, mi hijo no tiene papá. Se desentendió muchísimo de ellos. Si yo contara en realidad cómo han sido las cosas desde mi matrimonio, que la gente lo sabe, que mucha gente de los medios lo supo, que supo cuántas veces yo mantuve la casa y que jamás lo dije, pero para ti, para Shirley Barahona, que ella lo publicó hace 10 años, 12 años, Troy Alvarado mantenido por la mujer. Por favor, ¿hasta qué punto hay maldad en su corazón? Porque digamos, así mi hija fuera, que no lo es. ¿Ya? ¿Por qué lo dicen? Y así el otro no fuera hijo, que sí lo es. ¿Para qué lo dicen? ¿Cuál es la intención? Oye, yo, a mí no me hacen quedar mal. Yo tengo todo un país que me respalda, Reinaldo. Y tú lo sabes. Y medios de comunicación no me respaldan. ¿Ya? Los que quedan mal son ellos. Totalmente de acuerdo con Pamela Palacios, siempre lo que nosotros decimos es lo que reflejamos y lo que nos representa. Así que si estas personas están tan llenos de odio, sacando a colación un tema que no les pertenece, que parecen que han tenido frustrada esta situación, que más en contra de Pamela es lo que yo puedo ver directamente aquí. Comparto con Pamela que realmente siempre lo que hacemos o decimos nos va a representar más a nosotros que a lo que le llega, porque si la otra persona no lo recibe y no lo representa, simplemente no es parte de. Ha quedado claro de la boca de Pamela, en la cual se mantiene que sus dos hijos son de Troy Alvarado, pero que en la actualidad, como él se desentendió de ellos, para sus hijos ellos no tienen padre. En todo caso, es una situación que sigo diciendo, es muy delicada, es algo que es de puertas adentro, y creo que dentro del medio de la farándula, mientras no se ha expuesto por Pamela y por Troy situaciones que ellos den para que nosotros comentemos, ahí me referiré más del tema. Por ahora, sigo manteniéndome mi respeto para los hijos de Pamela y Troy. Una situación lamentable por donde la veamos, porque por un lado vemos a una familia exponiendo la vida personal de un menor, bueno, creo que ya es mayor de edad, pero de un joven que no merece ser expuesta de esa manera. Y por otro lado, vemos totalmente fracturados los lazos de paternidad entre Troy, pues, y sus hijos. Yo me solidarizo tanto con Pamela como con los hijos de Pamela y también con Troy, con toda la familia, porque a la larga toda la familia está siendo afectada por una situación tan delicada y tan fea como esta. Más bien hago un llamado a que puedan pensar un poco más y darse cuenta del daño que se están ocasionando cada uno de ustedes y decir, bueno, paremos con esto más allá de la verdad que haya allí y que ustedes sepan o no sepan. Pensar en que debe haber una relación entre padre e hijos, que debe haber un perdón de por medio, que sí, va a ser muy difícil después de todo lo que hemos visto y todo lo que se ha expuesto, pero que sin duda alguna va a ser lo mejor para que esta familia pueda de alguna manera sanar y apaciguar el dolor que debe haber en cada uno de sus integrantes. Esta situación no debe ser fácil para ninguno de ellos y siempre, tanto un padre, le van a hacer falta a sus hijos
como a los hijos siempre le van a hacer falta a sus padres. Así que aquí el llamado es para que ambos busquen la manera de solucionar este tema y de pedirse perdón y poder continuar una vida adelante dentro de lo que sea posible. ¿Sabes qué? Si en todos estos años no ha pasado eso, no creo que pase ahora. Todo es posible en la vida, pero la verdad es que yo realmente no lo creo. Cada vez, como la señora metida que sale a hablar sin importarle porque no es su problema, así va a salir más gente poco a poco. Pero yo quiero aplaudir a la señora Pamela Palacios porque sí es una señora de verdad y que los tiene bien puestos. Ya que el señor no los tiene, ella sí los tiene bien puestos para dejar las cosas claras y pronunciarse de una manera enérgica. La felicito y que siga adelante sacando a sus hijos adelante, porque padre no es solamente el que pone los espermatozoides, es el que está siempre ahí contigo y te cuida. Yo la felicito de todo corazón y siga así, que va muy bien. Bueno, realmente ustedes han hablado detalladamente del tema y está de más decir, ¿no? Que está blindada totalmente Pamela con una situación que ha venido viviendo desde hace muchos años, ¿no? Aquí vemos que no creo que en algún momento eso vaya a sanarse, ¿no? Porque ese odio está arraigado después de tantos años. Deberían considerarlo, pero yo creo que a estas alturas del partido hay que hacer, en el caso de los hijos y Pamela, caso omiso a cualquier situación que se dé sobre este tema, que parece no va a terminar, porque de qué mañana van a salir diciendo, dando las excusas merecidas sobre el tema, que sí, que los buscaron, que ellos sencillamente dicen la verdad, sin importar a quién van tirando excremento en el camino. Pero bueno, en todo caso, yo creo que esas son situaciones que nosotros como seres humanos hablan por sí mismos, ¿no? Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Las próximas notas que nosotros tengamos compartir de la familia Alvarado sea el triunfo en la música, que vemos que está escalando la hija de Pamela y Troy. Ella está súper enfocada en la música. Entonces, ojalá que sea eso lo que tengamos que compartir. Mira, o sea, que realmente ellos están sacando adelante, ¿no? Mira, es triste, ¿no? Por esta parte que lo mencionó Pamela. Yo veo que en las redes sociales de la joven artista, Tabata, ¿no? Se llama la niña, la chica, ¿no? Siempre sube cosas por su mamá, cosas por su mamá. Y ahí Pamela también comentando respecto a la carrera musical de su hija. Qué triste que ella, pese a que sacó el talento de su padre por este tema del arte, ¿no? No tenga ese vínculo directo con quien podría encaminarla en su carrera profesional, exacto. Siendo una ayuda, la base fundamental de lo que ella está haciendo y que tenga que estar en medio de todo esto. Pero ya que estamos hablando de música y usted pidió música, ¿no? Música, y hablar de los talentos, ahora vamos a hablar del DJ de Andreína Bravo. ¿Qué es lo que tiene que decir? Es de no creer. Ahora hasta el DJ habla. Ahora apareció el DJ de Andreína Bravo. Y sin llorar. Y lo vamos a ver sin llorar. Veamos la nota. Solo falta que papita hable. Me encuentro con DJ Sullivan. Él es o ha sido una parte muy importante en la carrera artística de Andreína Bravo. Y tú tienes de cierta manera que desmentir, porque él ha sido parte del proceso de los fanáticos cuando muchos han dicho Andreína compró los premios. Andreína no tiene fans, los fans de ella son trolls. ¿Qué tienes que decir de todo esto, DJ Sullivan? No, pues que Andreína es una de las figuras más orgánicas que hay en el Ecuador, es lo que puedo decir. Los premios obviamente fueron producto de las votaciones de sus fans, de la campaña que se hizo con los presidentes de cada club de fans, de Panamá, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de El Salvador. ¿Y de dónde sale este rumor de que ella habría comprado los premios Hit? O sea, ningún premio que Andreína tiene ha sido así como que ponme Andreína y te pago tanto, no, ninguno. Eso ha sido por su público, porque la gente ha votado por ella, porque la gente la quiere. Eso de que las cuentas falsas, todo eso es absolutamente falso. Andreína tiene un público muy orgánico en diferentes partes del mundo. La persona que sigue a Andreína, el fan de Andreína, la hace como tan ese sentido de pertenencia que si la atacan a ella, se sienten atacados ellos. Contigo grabó Bandolera y Medicina. Arte también grabó contigo, correcto. Pero Bandolera y Medicina fue solamente tú y ella. Todavía no estaba todavía Ronnie Rodríguez ahí. Estaba Chris, que es el compositor de las canciones. Estaba ella y estaba yo. Al menos por ese lado Andreína está tranquila, ¿no? Sí, y va a seguir Andreína, con su carrera. Correcto, Andreína, nosotros nos reunimos la semana pasada, donde ya pusimos como que un norte para este año, sacar muchísimas canciones. ¿Qué es eso? Bueno, la verdad es que no tengo nada que comentar. Ya para mí ha sido claro, yo siempre he dicho que Andreína ganó su premio por los
por los votos de sus seguidores. Y que ella es muy querida, sigue siendo muy querida, y lo único que espero es que su carrera siga creciendo como ha sido hasta ahora. Ahí hemos visto pues, ¿no?, las declaraciones de su DJ hablando precisamente DJ de que Andreina. Andreina es una de las artistas más orgánicas que hoy por hoy tenemos en el mundo del espectáculo. Y yo creo que el tiempo nos dirá. Explíquenle a la gente por qué orgánica. Todo aquello, porque tiene seguidores reales. Seguidores que no son como se ha querido por allí pues dar a conocer de que tiene muchos haters. No, aparte de los odiadores que tiene estas cuentas, estos trolls. Que son los que las cuentas las inventadas. O sea, cuentas de personas que tienen 10, 15, 20 cuentas. Como las de la Y a través de todas estas cuentas, pues, hacen votaciones, hacen comentarios a favor de ella. Él, pues, manifiesta que no es así, que son realmente seguidores originales, como lo decía. Yo creo que solo el tiempo nos va a decir realmente cuán reales han sido estos seguidores, qué tan fieles son sus seguidores, porque si realmente es así, pues vamos a verlos crecer, así pasen los años, y vamos a ver una Andreina Bravo también crecer en lo profesional, que particularmente yo le deseo que lo haga. Creo que tiene el talento, la madera para hacerlo, que sí, tiene que pulir muchas cosas todavía, pero es parte del proceso, va a ir madurando, va a ir aprendiendo, y ojalá Andreina sea una de aquellas primeras cantantes que nos permitan salir internacionalizarnos y estar muy bien representados fuera, ¿no? Oye, hablando de internacionalizarse, anoche me pasaron una entrevista de que ella estaba con una televisiva de Chile y se la veía súper desenvuelta, súper bien. Una televisora, ya. Sí, una televisora de Chile. Entonces esperemos que, mira cómo se dan. Aquí la critican y todo, y ella en silencio y calladita sigue avanzando. Como debe de ser, callarle la boca a la gente con trabajo. Bueno, realmente lo que puedo decir del DJ yo es que primero, ¿qué es eso? Es obvio que no va a hablar mal de Andreina, pues sí es la que le da trabajo a él. Claro. Eso es para empezar por ahí. Y segundo, enfocándome en Andreina, lo que ustedes ya dijeron, realmente todo el mundo tiene el derecho y si tienen las ganas de salir adelante, buscar las oportunidades como sea. Es verdad, no voy a decir que es la mega artista, porque para mí todavía no lo es. Para Jairón Parrales todavía no es la mega artista. Que va en un camino para formarse y que tiene todas las ganas, porque muchas veces puedes tener el talento, pero no las ganas. Y sin ganas, no llegas a ningún lado. Pero eso, que haga lo que ella quiera, que haga lo que ella le guste, que no le importe lo que digan las demás, porque si hacemos caso a lo que nos dicen los demás, no vamos a llegar a ningún lado. Mira, yo no soy especialista en el tema en cuanto a lo que se habla, ¿no? De si son reales o no sus seguidores, si son trolls, si son odiadores o demás. Eso, la verdad es que no nos compete a ninguno de nosotros. Después que ella ya obtuvo su premio, pues hay que aplaudir porque es una representante ecuatoriana, ¿no? Más allá de si el talento es real o no, yo creo que en el mundo existen tantos artistas que empezaron cantando, ladrando cualquier situación y ahora son grandes, como por ejemplo Bad Bunny, que empezó cantando tonterías y con el pasar del tiempo se ha convertido ya en un artista, ¿no? Porque ya escribe, tiene sus álbumes de canciones con letra propia y todo ha sido un proceso, ¿no? Creo que Andreina... Ya está tirando los teléfonos. Y tira teléfonos y no... Y bueno, ojalá que ella se mantenga en esa postura de la sencillez y de la humildad. Oiga, que hace Aura, grande a un artista. Aura, ¿quién es que es la presidenta del club de fan de Andreina? ¿La suegra de Denise? Sí, la suegra de Denise Angulo. La suegra de Denise. La señora Irma. Ella es una de los... ¿En serio? Claro, sí, en serio. Es... Besos a la señora Irma. Besos a la señora Irma. Ella es fanática, fan de Andreina Bravo y está siempre pendiente de las movilizaciones y demás. Ahora la he visto un poco aguantada porque obviamente Andreina como que ha bajado un poco el ritmo. Ajá, como está un poco dormida, algo pasa ahí. Está manejándose su carrera, super perfil, porque tiene unos proyectos con Colombia. Claro, pero aquí sí debe sacar canciones porque aquí el público olvida rápido. Exacto. Aquí y obviamente, ¿no? Y como dicen todos los artistas, para poder ser grande lo primero que tienes que hacer es meterte al bolsillo a tu país. Si no te metes al bolsillo a tu país, olvídate que muchas veces dicen también, nadie profeta su propia tierra. Pero es importante que tu gente te reconozca y te impulse. Exacto. Pero bueno, ahora vamos a pasar a un tema también. Vamos a pasar al amor. Uy,
Dios del mío. Odio que tienen hacia Andreina al amor. De los trolls al amor. Dios mío. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Quién está enamorada no hoy? No me digas que, claro, que yo no voy a tratar aquí a nadie. Contarle que ese amor sea real y no me vengan a inventar a esos amores que nadie cree en esta vida. No me digas que no va ahora. No. Vamos, ahorita no va. No. No es nada tan lindo. No es lacito. A mí, yo le voy a poner un puntito de fea, es porque las cosas pueden cambiarse. ¿Qué no es real. ¿Qué quita que lo convierta, Natalie? ¿Lo convierta en qué? Especifique que el público no entiende. Lo convierta en un hombre amoroso. Ah, ya, qué diferente eso. Bueno, ahora ¿qué ha yo pasado? Dudo mucho eso. ¿Qué ha pasado entre Verónica Saltos y el ex esposo de Marian Sabaté, Kiki Mero? Que parecería que... Dios, ¿esa culpa la tiene usted? Ayer salió diciendo que Kiki Merón era guapo, ahora ya... ¿Y a Verónica ya está ahí? Y ahora Dios ya le sale novia, ¿sí ves? Aquí no hay cómo decirle. Veamos la nota. Creo que ya entendimos el mensaje. De los hackers, me encuentro aquí con mi querida Verónica Saltos. Verónica, usted está muy bien. Muchas gracias, ¿cómo están, chicos? Bueno, yo me enteré de que usted está así re bien porque otra vez su corazoncito ha vuelto a latir, ¿es verdad? Sí, me he dado la oportunidad en el amor. Estoy tranquila, estoy feliz. Pero sabes que me dicen a mí, y te lo digo directo a la yugular, así, directo al corazón. Yeah. Usted está saliendo con el ex de alguien. No, no digo el ex. En todo caso, era que todavía ella está casada con esa persona. Yo no he salido con alguien que esté casado ni esté comprometido en realidad. Y si te digo que hay un video tuyo con Kikín Mero, No. No, es solamente somos amigos. Solo somos amigos. A ver, confiéselo. Usted con Kikín Mero, está Kikín detrás suyo, usted muerta de la risita, usted dice, ay, qué gusto verte y todo lo demás. Somos amigos. Fue una reunión de esas cenas navideñas en grupo. Yo a Kikín lo conozco hace mucho tiempo. No somos íntimos, pero estábamos en una reunión donde él pertenece a una empresa. Entonces, ese fue el tema de la reunión, pero no, nada que ver. Bueno, no era reunión, realmente estaban solo los dos en ese video. Era reunión. Ya, o sea, usted no estaría jamás con un hombre casado. No, la gente puede especular mil cosas, que yo estoy con el ex de no sé quién, de no sé cuánto. De hecho, ha habido esta situación con otra persona, que supuestamente yo estaba con un ex de ella, que todo, pero no, yo en realidad... tengo mi conciencia tranquila, estoy tranquila totalmente, me estoy dando una oportunidad en el amor. No lo voy a subir en redes sociales, así que esas atacadas que se queden colgadas porque no voy a subir mi relación. Ojo, sí, es verdad, me han seguido los ex de las famosillas como le llamas, ex de chicas reality, pero créemelo, o sea, yo no estoy para salir con ex de nadie. Bueno, saludos a Kikín. Me agrada verte, lo veo sanito, fuerte. Un beso para Kikín. Ayer usted le dijo feo. Es feo. Y lo recalca, Soraya. Es mi íntimo. Recapacite. Es mi íntimo, pero yo tampoco puedo hacer... Bueno, no es feo. No tiene gracia. Es buena gente. Tiene, yo siempre voy a decir. Tiene una belleza rara, mi pana. Es belleza. Dice, exótico por no decirte feo. Sí, es exótico, mi pana. Oye, a mí me parece que Kikín es un tipazo de gente. Súper buena onda. Lo siempre máximo, está sonriente. Lo máximo, siempre lo está máximo, con esa buena energía. Lamentablemente, las cosas con Marian no funcionaron, pero eso no quita que él siga siendo una buena persona. Así que, un beso para Kikín. Bueno, yo realmente no sé si ya se habrán borrado el tatuaje que tenía en el dedo de Marian, ¿sí? Y Kikín. No lo sé, me gustaría investigarlo. La verdad, no, tocaste un punto muy importante. Esto es una nota para Reinar. Pero Marian sí se lo borró, pues. Ajá, Kikín, ella no sí se lo borró. Pero Kikín ya no se lo ha borrado. ¿Y dónde también se habrá hecho Kikín el tatuaje de Marian? Ya mismo lo llamo y le digo, amigo, enséñame el dedo. Bueno, yo solo tengo que decir que, bueno, creo que Kikín es un gran hombre de todos. Después de que se hizo conocido en nuestra farándula nacional, hemos tenido acercamiento con él, lo conocemos, un gran amigo, una excelente persona, un excelente ser humano. Y le siempre encanta la farándula. Sí, sí. Le encanta la farándula. También es un poquitín bochinchero también. Se pasa subiendo en las redes sociales. A ver, pero no entiendo, la nota no era de Verónica Salto. Ahora vamos a hablar del siguiente tema que tenemos, y es que... Vamos al tema, ¿sí? ¡Claro! ¿Ustedes cómo son así? Otros enamorados.
Rocco perdona. Rocco Ex enamorados en este caso. Es enamorado, él perdona las situaciones que en algún momento hubo con Maffer. Y incluso la invita a que podrían grabar. Repetir, ¿no? No, repetir, ah, ya, no. No. Grabar un tema, un remember, pero no, remember musical. Sí, un tema musical. Entonces, no jodas. Un remix con Maffer, ¿te imaginas? Rocco y Maffer. Ajá, Rocco y Maffer, un remix. No, entonces, no jodas. Porque figurita repetida no llena álbum. Vamos a ver la nota. Entonces, no jodas. De verdad, ¿hasta qué hora? ¿Harías un dúo con Johnny Lexus, Rocco? Siempre me preguntan eso. Yo creo que Johnny es un gran artista, siempre lo he dicho. En su momento se dijeron de todo, amigo. Sí, tampoco me vengas a decir que no. Lamentablemente para ti, Rocco y Blasty, tus ex amigos, porque fuimos muy amigos, se te salieron de las manos. Y tú sabes la verdadera polémica de nosotros, porque nos peleamos. Nosotros fuimos amigos, yo te respetaba como un amigo a ti, te respetaba, pero lastimosamente tú nos faltaste respeto. Tú me dijiste que ibas a poner a otros artistas también, pero a Rocco y Blasty. ¿Cómo se te ocurre poner a Rocco y Blasty en una canción donde yo salgo? Sí, nos dijimos de todo, pero también yo creo que somos personas que hemos aprendido, ¿no? Con el pasar de los años, y si algún momento pues la vida nos da la oportunidad de hacer música como lo hicimos hace muchos años atrás, yo creo que la gente pues estaría muy contenta de que dos artistas grandes del género urbano de Ecuador se unan y hagan una canción que pueda hacer. ¿Por qué ese cambio de actitud si antes se pelearon súper fuerte? Porque tú pues yo creo que una vez uno discute por ciertas cosas, no estás de acuerdo, y la vida después como que te baja los ánimos. Yo creo que tanto a él como a nosotros, y si se da la oportunidad de trabajar, pues se trabaja. ¿Sí? A mí me encantaría verte en una colaboración con Johnny Lexus y Maffer Pérez, Nanda, me encantaría. Eso sería un hit. Eso sería un hit, todo el mundo esperaría algo así, así que sí. Que si cuando nosotros le topamos el tema a Maffer, ni siquiera quiso hablar, o sea, ella no quiso saber nada de ti, ni en pintura, creo. Bueno, yo creo que cuando aprendes a ser un poco más empresario, ¿no? Tú lo ves como un negocio, dejando los egos a un lado, dejando como que lo negativo a un lado. Esto es un negocio y hay que saberlo manejar, ¿no? Tal vez ella aún se siente dolida por la situación que pasó, amigo. Bueno, tal. En su momento también tú la ventaneaste. Yo no le hice nada, debería ser al contrario. Yo fui el que yo creo, ¿no? Maffer, Johnny, si algún día se da la oportunidad de trabajar, pues bienvenidos aquí al estudio. Podemos hacer una canción, yo creo que podríamos sorprender y hacer harto billete con ese tema. Chiquita linda. Si la soy yo, si la perdí es Lazo, o que no entiendo. ¿Cómo que la perdí? Johnny Lexus con que se iban a grabar un dúo, o es que en su momento hicieron un trío ellos y se pelearon. O un triángulo amoroso. No, porque aquí lo que sabemos y tenemos clara la película es que Rocco fue novio de Maffer Pérez en algún momento. Incluso en algún momento iban a premiación. ¿Y que Johnny Lexus se la quitó? Y recuerden, no, porque Rocco y Maffer terminaron, recordemos, después del escándalo que hubo por las famosas fotos que circularon, porque Adriana Sánchez, claro, subió a las redes sociales las fotos íntimas de Maffer Pérez, que fue pues lo que la sacó a la palestra en su momento. Eso la hizo fama mediática, Pérez, ¿verdad? Pero Johnny Lexus, por lo menos en ese lapso, no tuvo nada que ver con Maffer Pérez. No sé si antes o después que pasara por Rocco, Maffer haya tenido algo con Johnny Lexus, pero no entendemos aquí cuál es la connotación. Yo tampoco pensé que iban a cantar los tres. No, yo por último pensé que iba a salir Dora, ya que hace años tuvieron el escándalo y que fueron, exacto, pareja. Pero, exacto, no entendí la nota, o sea, me quedé así. Exacto. No, un poco confuso, creo que Lacito debe un poco especificar de qué está hablando. Algún pito quería inventarse y no le salió en el camino. En la edición no le cuadró nada y ahí quedó eso. Bueno, es que al final lo que yo creería de la nota, de lo que puedo rescatar es que, o sea, él está perdonando, que él está aliviando su corazón en cuanto a las situaciones que pasaron hace algún tiempo con Maffer, y estaría dispuesto él, porque no es que Maffer lo ha pedido, él sí estaría dispuesto en la parte profesional a hacer algún dúo musical y ahora... Pero para eso Maffer tendría que cantar. Exacto. ¿Y qué está diciendo Maffer? Maffer también tendría que perdonar. Porque hasta donde yo recuerdo, se decía por ahí en ese tiempo atrás, estoy hablando de siquiera unos 6, 7 años atrás, no, más, unos 8, casi 10 años atrás, yo recuerdo que lo que se decía es que fue el mismo Rocco quien descubrió aquellas fotografías y quien se las pasó
Adriana Sánchez la voz. ¿En serio? Entonces, digamos que él fue el primero que tuvo el material en bruto en sus manos y lo compartió. O sea, así tipo ahí, Simón Bolívar. Ahí quien tiene que también perdonar es Maffer. Y por lo visto, ella ya miró la página, pasó ese tema. Debe estar adelante. Agradecida. Entonces, por eso no es conocida. Bueno, yo bueno, no creo qué? Que sea tan beneficioso. Porque pero ahí sonó, bueno, ahí empezó a sonar. Igual recordemos que toda situación, sea lo que sea, nadie tiene el derecho de compartir el pudor de una persona. O sea, más allá de la situación que sea, y si ha sido tu pareja, y si ha sido alguien con quien te ha compartido, pues más asqueroso, y es una bajeza terrible. Ojalá y realmente no sea cierto que Rocco tenga eso, nada eso que ver, ojalá en su que momento, no sea, ¿no? Sí. Bueno, yo insisto. Lo que quiero resaltar de la nota. Es el perdón. Es el perdón, o sea, es el perdón porque... ¿Cuál perdón? Si se acaba de salir que ha regado las fotos. Pero ya ahorita, pero ya perdonó los cachos, ya perdonó la vida. Claro, y en este caso, él es el que está dando pie, porque no he escuchado que Maffer haya dicho que ella es la que quería hacer algún featuring o alguna canción, porque recordemos que actualmente, más allá de que si la gente canta o no canta, lo que importa es... lo morboso que puede ser un tema y el hecho de que a ellos pero, se unan. ¿Por qué usted dice si la gente canta o no canta? Porque usted se dijo, sí, Aura. Primero tiene que cantar, pues por eso a eso no, yo dije, yo no dije, vio. Pero se entendió que no cantaba Maffer Pérez. Yo soy dueña de lo que canta, usted dijo. Yo, señores, yo soy dueña de lo que digo, no de lo que ustedes entendamos. Yo lo que dije es, Maffer va a cantar, no dije nada más. Así que ya, soy dueña de lo que digo, no lo que ustedes bueno, interpretan, no, bueno, señor. Está reculando, pero bueno. Pero para que eso cree morbo, tienes claro, que revivir pues, lo que pasó. Pues, exacto, no a eso lo que, es lo que... Pero yo creo que es un tema que la verdad es que a estas alturas de partido... No debería. No, no. Es más, vincularlos a ellos en algo no debería hacerse. ¿Sabes por qué? Porque es recordar lo que pasó en algún momento. Tema muy polémico, bastante muy heavy. Delicado, super heavy. Que no creo que le sumen a ninguno de ellos. Bueno, hoy vamos a agradecer a nuestros auspiciantes que siempre forman parte de Calientitos para que podamos llegar cada noche a ustedes. Y vamos a hablar ahora de la Óptica Valenti. Realizamos exámenes visuales computarizados totalmente gratis, lentes desde $35 en adelante, ya dependiendo del tipo de lunas que usted necesite. Realizamos todo tipo de lunas, bifocales, progresivos, antirreflejos, blue block, transition, todo a la necesidad de cada paciente. Atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 6:30 p.m. Estamos ubicados en La Garzota 2, avenida Agustín Freire, diagonal al Colegio Provincia de Tungurahua, al lado de tu farmacia. Así que pilas, anda en este momento, si andas todo ceguete, a buscar tus lentes en Óptica Valenti. Importadora Martina te trae El Eléctrico. Venta de materiales eléctricos, automatismo y gasfitería, cajas de medidores con o sin accesorios, duchas eléctricas, juegos de inodoro, llaves de jardín, lo que tú quieras para tu hogar. Te aceptamos todas las tarjetas de créditos y te puedes comunicar con ellos al 093-9444-617. Están ubicados en el kilómetro 13 vía La Costa, en el centro comercial Blue Coast, planta baja, local 3. El Eléctrico. Y porque donde Rosy se come... ¡Posi! Directamente para toda la comunidad. ¡Qué rico bullo! Toda esa limoncito. Gente ecuatoriana que se encuentra allá en los New York. Por supuesto, en la Gran Manzana usted puede encontrar un pedacito de su tierra con un sabor espectacular. Solamente de ver esa, mira, esos platos se me hace agua a la boca. Para que no extrañes tu tierra, yo te invito a visitar donde Rosy. Se come posi delicioso. ¿Qué se va a comer usted? ¿Qué le provocaría, Jairo? Un poquito de pollo. Delicioso. ¿Ahora? No, ¿qué? A mí me apetece un bollazo. Ese limoncito se me echa agua a la boca. Sí, yo lo abrió con el cuchillito. Y el ajicito, y el ajicito. Pau, no me digas que va a comer arroz con menestra. No, pues yo arroz con menestra ya no. Pues ya voy a parar. Ella tiene la mejor. Un caldo de bola, así, con mega bola. Paola. Bueno, después de las bolas de Paola, yo me comería una salchicha. Un caldo de salchicha. Recuerda visitar Rosy porque donde Rosy se come posi. Y
ya sabe, tenemos que... También, claro, por supuesto. Si usted quiere vender y vender harto, entonces tiene que ya suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y también pues tenemos nuestras cuentas de 300 mil seguidores en Instagram, en Facebook 200 mil seguidores. También pues tenemos, usted sabe que salimos retransmitidos en diferentes partes del mundo. Así que si usted quiere realmente vender su marca, tiene que estar aquí en Calientitos. Anúnciela aquí al 097-8733-563. Su marca, imagínesela ya aquí en Calientitos para que pueda vender, porque con Calientitos vende porque vende. Tenemos más de 200 mil suscriptores ya en YouTube, 200 mil seguidores y más de 10 millones en Facebook, en Instagram también 300 mil seguidores. Así que ya sabe, también para que a todos aquellos que quieren ponerse un negocio, todos aquellos que quieren emprender o los políticos que ya están cerquita de las elecciones, todavía está tiempo de poder hacer su propaganda, su publicidad, gracias a nuestras cuentas en Instagram. Tenemos desde 3.900 seguidores hasta 810.000 seguidores, listas para entrega inmediata. Así que llámenos al 097-8733-563 y usted va a poder tener una cuenta en Instagram con seguidores reales, orgánicos, para que pueda hacer todo su emprendimiento, toda su publicidad y pueda vender este año 2023 al 100%. Bueno, tengo un último anuncio, la actualización sobre el destino de Santiago Castro. Cuéntenlo. En Barcelona, España, si vuelve o no, cuando vuelve. Vamos a tener información el próximo lunes de qué pasa con Santiago Castro. Así que ustedes no se pueden perder el programón que vamos a tener. ¿Será que se queda Maffer ahí? ¿Se queda o se va? ¿Regresa o no regresa? Santiago, por supuesto. Regresa Santiago a patear al que esté en su puesto y a tomarlo a quien sea, o regresa Calientitos. Eso lo vamos a saber el día lunes. Con permiso. Y también el día lunes vamos a saber sobre la ausencia del señor Reinaldo Vázquez. ¡Imbécil! En Calientitos. Él dijo ya en su programa que estaba de vacaciones. Pero lo hacían querer quedar mal. Querían que quedar mal. Querían hacerlo quedar mal. Exacto. Pero el día lunes... No me digan quién, la cito. El día lunes vamos a decir aquí en Calientito, porque él también forma parte de este programa, toda la verdad, sin estar poniendo palabras que no vienen al caso. La verdad la vamos a conocer aquí. Y para quienes no han visto el programa, podrán verlo y disfrutarlo durante el fin de semana, como siempre, con nosotros a través de YouTube. Un beso gigante para todos ustedes. ¡Hasta lunes! ¡Chao! Calientitos TV llegó a ustedes gracias al auspicio de Joyería Alexandra, Salomé García, la dama del amor y la buena suerte, G Boutique Online, Óptica Valenti, Importadora Martina, el eléctrico, Restaurante Donde Rossi, Let's Go Pro, líderes en transmisiones audiovisuales.